Bueno, ¿cómo empezamos a entrenar a zona media? ¿Cómo le decís, vos a un jugador tenés que hacer una plancha? Lo que tengo que respetar son las curvaturas lordóticas y sifóticas. Sí. ¿Hasta dónde? No, porque si yo voy hasta donde puedo, destrabo la zona media. Abajo. ¿Hasta dónde? Hasta donde vos no me destrabes esto sin pasar, respetando las curvas. Vos ahora elevate y me vas a sacar una mano y vas a traerla acá. Y mírame, con esa gorrita me vas a seguir. Me vas a seguir. Seguime. Antebrazo es más firme que mano. Muy bien, arriba esa piernita, vamos. Arriba esa pierna. Podés pasar con la mano por abajo. Vamos, y elevarla. Arriba, listo. Sentadilla. Mano derecha, rodilla izquierda. Vamos a la sentadilla. Mano derecha, rodilla izquierda. Va. Flexión de brazo. Vamos. Ahí estamos. A la otra. Yo busco inestabilizaciones, ¿sí? Para que mi zona media colabore con estar firme. Vamos. Arriba. A ver, muy bien. Un poquito de ayuda. Dedo, ¿no? Dedo. Vamos. Trabame el cuádriceps. Y hace el ascenso y descenso con arriba. Perfecto. Cambia de lado. Maravilloso. Plantate sobre un pie y arriba. Vamos. Ahí vamos. Un club europeo de primera liga. ¿Cuántos ayudantes tiene el preparador físico? ¿Y cuántos el técnico? 15 puede llegar. Cuando te digo ya, hacemos una carrera hasta ahí. ¡Ya! ¿Qué hizo él? Cámara lenta, ¿eh? Va, dale. ¿Qué hizo? ¡Ya! No hay profe que se ocupe de explicarle a los chicos que si yo voy a correr hacia adelante, no tengo que hacer un paso para atrás. Está cuidando, está muy bien. Hizo un pequeño pasito, otro pasito, otro pasito y arrancó. Va, arriba. Ahí va. Después de estos contactos, ¿dónde pasábamos? Ahí vamos. Muy bien. Bipodal. Uy, cómo está. Un step elevado atrás. Yo decía así, no usar cajón primero. Ahí va. Ahí va. Cambio. Perfecto. Es lo que termina, a ver qué pasa del otro lado, ¿eh? Está sobrado este muchacho. ¿Sí? Necesita barro, está sobrado. Poner otro. Contrario. Vamos. Ahí vamos. Terrible, ¿eh? Muy bien. Coordinar un proceso no es para cualquiera. Pero sí es el comienzo de todos. Entonces uno también, aparte de planificar un macrociclo, tiene que poder planificar qué quiere hacer. El 8 lo que hacía era jugar una pelota larga, ¿sí? El 4 se convertía en un punta, el 9 en el otro, el 11, y se iban acercando las líneas. Vamos a jugar con el arquero, vos tenés que abrirte bien, dale. Vas a jugar afuera, y lo que vos vas a hacer es una pelota cruzada a la posición del 5 o del 8. Ese 4, vos sos el 5, ¿eh? Hoy, el equipo de trabajo es fundamental. Yo tengo que poder hacer un trabajo técnico, preparador físico, todo junto. No es más trabajo la parte física y el técnico trabaja la parte táctica. Cambiale una y una con él. Ahí va. Te olvidás del defensor. No salte posiciones. Ahí va. Vamos, dale, juego rápido a otra pelota. El modelo de juego es generar un mapa cerebral de lo que va a suceder o de lo que yo quiero que suceda. Trasladala. Eso es, pase. Va. Eso es, al otro. Ahí va, juego, sigo tocando.
ganó. La idea es tener la pelota y hacer el gol, pero tengan la pelota. Cuando ustedes tienen la pelota, juegan con el que está afuera y el que está afuera entra automáticamente a jugar. Yo creo que siempre uno debe jugar con superioridad numérica, ¿sí? Por eso se tiene que sumar un jugador más. Los espacios son chicos. Los espacios son chicos estos.